ocupado por el antiguo cuartel de la Guardia Civil, construido en el año 1952. El proyecto existe y lo que se está procediendo ahora es ponerlo al día con la nueva normativa. Porque tenemos aquí eso, esto que nos llegó ayer de Madrid. Estas obras no son una quimera, a la vista están. Ya se ha realizado la demolición, falta por demoler la última fase. Yo espero que en el mes de junio o julio se puedan estar licitando las obras. Y al final yo creo que lo importante es que definitivamente esta obra ha echado a andar. Muchas gracias por haber engrasado esa maquinaria de negociación. Muchas gracias al delegado gobierno, porque gracias a vuestros buenos oficios, pues hoy es posible que estemos viendo el inicio de estas obras y que muy pronto podamos ver construido definitivamente el acuartelamiento de Mieres. La Guardia Civil es necesaria en España, está desplegada en todo el territorio nacional y que va a seguir contando con el apoyo pues, de todos los partidos políticos que con sentido común sabemos cuáles son las instituciones que son imprescindibles y necesarias para que todos podamos disfrutar de ese estado de bienestar que también nos proporcionan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando empezamos a hablar del cuartel, aquí nunca hubo Mieres, que nadie ponía la proa, o sea, nadie decía que no teníamos que tener cuartel, que no queríamos cuartel, sino los vecinos que hablaban era de la ubicación, Por lo tanto, lo que se hizo era un cuartel que se iba a hacer la edificación más contra la calle del fondo. Ellos deciden que, bueno, que podía estar perfectamente para esta parte, que pudiésemos seguir disfrutando de una parcela de juego infantil para la zona, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, vuelvo a...